Los falsos profetas y los falsos maestros acomodan la palabra para así poder robar el dinero de la gente que cree y acepta todas sus mentiras. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre la iglesia, entre vosotros, falsos maestros. ¿Qué harán esos falsos maestros? Usted vino hoy con pereza. ¿Qué harán los falsos maestros? Introducirán encubiertamente. ¿Qué introducirán? Herejías destructoras. Pare ahí. La palabra dice que en los postreros días vendrían falsos profetas que introducirían dentro de la iglesia herejías destructoras. Así que siempre los queremos encontrar fuera. Pero la palabra no me dice solo eso, me dice que también esos falsos profetas están en la iglesia de Cristo, introduciendo herejías ¿qué? Destructoras. Así que deje de pensar que eso es por allá para otras sectas. No. Hay hermanos que se dicen ser cristianos y predican y no lo son, porque enseñan error, porque están enseñando cosas que no son bíblicas, porque cumplen las características de los falsos profetas: arrogantes, orgullosos, vanagloriosos, soberbios, altivos. Y no solo ellos, sino sus esposas. Eso es una muestra de que están en error. Enseñan falsas doctrinas, como la doctrina de la prosperidad. Traiga dinero, 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 dinero. A toda hora es plata, a toda hora es plata, a toda hora es plata. Semillas, pactos, maratónicas, es una locura. Todo es dinero. Y a toda hora le viven metiendo a la gente plata, plata, plata. Usted va a ser millonario. Y la gente, gloria a Dios. Y la gente sale feliz. Porque a la gente le gusta que le digan que va a tener plata. Así que abra los ojos, iglesia. Introducirán encubiertamente, o sea, muy camufladamente, en herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. En cualquier momento Dios va a venir a juzgar. Se acordará de mí, de este profeta, que en cualquier momento Dios va a venir a juzgar a todos estos falsos profetas. Dice versículo 2: muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos les creerán y hasta los defenderán, por causa de los cuales el camino de la verdad, el evangelio de la verdad, será ¿qué? Blasfemado. Por avaricia. Mire que todo es ¿por qué? Lea, lea la palabra. ¿Qué? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Palabras qué? Fingidas. Que predicar bonito es fácil, iglesia. Difícil es predicar como yo predico. Pero predicar bonito a la gente es bonito, es fácil. Es decirle a la gente que Dios le ama. Hermano, Dios te ama. Dios me dice que para ti viene una bendición enorme. Dios dice que esta va a ser tu semana de bendición. Mire, ya se empezaron algunos a emocionar. ¿Sí ve? Ya empezaron a emocionarse. Porque eso es lo que la gente quiere oír. La gente le fascina que le diga que le va a ir bien, que va a tener plata, que va a viajar por el mundo. Eso a la gente le fascina. Eso es tirado de predicar, iglesia. Pero predique la verdad para que la gente sea ¿qué? Libre. Eso es lo que hay que predicarle a la gente. E dice la palabra que ellos predicarán así, con palabras fingidas, con palabras de amor y de ternura, y todo suavecito y todo hermoso, porque lo único que les interesa es el dinero. Lea el versículo 3: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Usted nunca verá uno de estos falsos profetas hablándole duro. Jamás le hablan duro. Al contrario, le dicen que usted es lo más hermoso, lindo, precioso, cuchicuchi, precioso, todo lo que usted quiera. Y usted, ay, qué lindo ese pastor. Pero son palabras ¿qué? Fingidas. ¿Son palabras ¿qué? Fingidas.
Créale a un pastor que lo exhorta a vivir una vida santa. Créale a un pastor que le dice que usted está maltratando a su esposa, que tiene que cambiar, que tiene que ser un buen esposo, una buena esposa. Créale a ese pastor que le enseña a vivir una vida santa. Créale a aquel que le orienta por el camino de la verdad y no que le echa flores para sacarle el dinero. Segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 6, perdón, primera de Timoteo 6, 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este hombre o mujer está envanecido. A ver, vamos despacio, es que ustedes, ¿qué es envanecido? Orgulloso. Y nada sabe, es un ignorante, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, oiga, toman la piedad como fuente de qué, de ganancia. Toman la palabra, pero para ganar dinero. Y luego dice: apártate de los tales. Pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, iglesia, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que está enseñando la palabra? Lo que la palabra está diciendo es que si alguien le enseña algo que no se sujeta a las palabras del Señor, esta persona lo está engañando con una falsa doctrina. ¿Qué enseñan hoy los líderes de la doctrina de la prosperidad? Le enseñan que usted debe tener mucha plata. Le enseñan que el que no tiene plata es porque está bajo maldición. Le enseñan que Cristo era millonario. Le enseñan que los apóstoles eran riquísimos y que toda persona debe estar tapada de plata hoy, que ellos no quieren el oro en el cielo sino que lo quieren ahora, que están hartos de oír que en el cielo vamos a vivir en calles de oro, sino que el oro lo quieren es ya, inmediatamente. Les dicen que el reino hay que establecerlo es ahora y que el reino se establece cuando la iglesia domine el planeta. Por eso hay que incursionar en la política, por eso hay que incursionar en cualquier campo donde se pueda, con tal de que la iglesia termine dominando el mundo. Eso es lo que enseñan. Pero Cristo no enseñó esto. Cristo jamás enseñó esto. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 6 que les acabé de hablar: pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. ¿Qué es lo que dice Dios? Que estemos contentos con lo que tenemos. Que no seamos ambiciosos. Porque gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada podremos sacar. Así, escuche, grite lo que sigue, diga: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos que contentos. Levante los que tienen sustento y abrigo. Sea feliz, hermano, usted lo tiene todo. ¿Por qué? Versículo 9. Luego lo explica, dice: porque los que quieren, yo no oigo, enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción repentina. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Está entendiendo? ¿Qué le enseñan los grandes promotores de la doctrina de la prosperidad? Que usted tiene que tener harta plata. Abra los ojos, mire a ver si se mete por allá en internet e investiga un poquito. Yo sé que algunos dicen, ay, pero es que no hay que creer todo lo que dice la internet. Sí, hermano, pero hay muchas cosas que lo están diciendo ellos con su propia boca. No es que alguien está hablando de ellos, ellos mismos lo están hablando con su propia boca. Así que no hay que tampoco renunciar a lo que está plasmado y lo que están declarando con sus propios labios. Si fuera un montaje de voz, digo, está bien, pero si lo están declarando con sus propios labios, entonces esto sirve para mostrar el error en que se encuentra. Hay hermanos que me han escrito, pastor, pero tenga cuidado porque es que la internet, no todo lo que hay en internet. Hermana, yo también sé de internet. Y yo sé que hay muchas cosas que no se deben creer en internet, pero hay muchas cosas que es dicha por la boca de estos falsos profetas directamente, y que hay filmación de lo que dijeron y de lo que están predicando. Luego esto me sirve para demostrar que son falsos profetas. Así que cuidado también con cerrar los ojos. Es que a veces queremos cerrar los ojos. No, pastor, pero es que la palabra dice que no juzguemos a nadie. Es que yo no estoy juzgando a nadie. Yo no le he nombrado un nombre. Yo le he mostrado la Biblia. Y la que está juzgando es el que me está criticando. Porque usted es el que dice, ah, está hablando de fulano. Eso no lo estoy diciendo yo, está hablando usted. Es el Espíritu el que le está mostrando de quién está el Señor hablando. Y además no estoy hablando de uno, estoy hablando de cientos. De cientos y tal vez miles de predicadores en el mundo que se desviaron totalmente de la doctrina. ¿Hay todavía buenos pastores? Sí los hay, gloria a Dios. Pero hay muchos que se llenaron de ambición, de dinero, y se perdieron completamente. Y hoy están siendo denunciados por varones con valor, como los tengo yo, para mostrarle a la gente y que abra los ojos, a ver si podemos liberar a alguno de estos que están esclavizados adorando a los hombres antes que el Creador. A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Lea este pensamiento. Como los falsos profetas son amigos de los placeres del mundo, necesitan engañar a la gente con palabrería diabólica y mentirosa para poder robar el dinero de las almas y así costear su desenfrenada ¿qué? Vida. Sexto. Los falsos profetas y los falsos maestros siempre están diciendo, el Señor me dijo. Eso sí se lo aseguro. Cada vez que usted oye a un personaje a toda hora diciendo, el Señor me dijo, tenga cuidado, mijo, porque Dios no habla así. El Señor me dijo, a toda hora es, el Señor me dijo, el Señor me está diciendo. O la esposa del pastor, el Señor me está diciendo, el Señor me está diciendo. Esa hermana es una dura, tiene una comunicación impresionante. Hermano, hoy me levanté a las 2 de la mañana a orar, mi esposa es testigo. Y el Señor a toda hora no me está diciendo. A toda hora están en la plataforma, el Señor me está diciendo. Cuidado con eso, iglesia, cuidado. Porque alguno de esos grandes predicadores un día se puso a decir, y vea en internet si estoy mintiendo, el Señor me está hablando. Y todo el mundo, silencio. El Señor dice que Fidel Castro morirá en el año 1994. Y empezó a dar una profecía que se moría en el año 94. Fidel Castro anda por ahí. Y entonces una persona que ve esto en internet, oiga, lo ve en internet, hablado por el mismo hombre, y todavía dice, no, ese es un siervo de Dios. Hay que creerle. Iglesia, ¿por qué no le cree más bien a la Biblia? La palabra dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, oiga bien, y el versículo 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar,
o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Está claro? Más claro no puede estar, iglesia. Pero entonces, si yo le dijera a fulano, entonces, es que el pastor sí le tiene envidia. Hermano, no es envidia, le estoy mostrando que están diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios no ha dicho. A toda hora me oyen a mí diciéndole, Dios me dijo. Dios me dijo que esta semana, Dios me dijo que usted, Dios me dijo que fulano. Y todo el mundo, ay, ese señor, ¿cómo le habla el Señor a ese hermano, a esa hermana? Cuidado, cuidado con esas personas que también se meten en las iglesias a decir que Dios les dijo. Hermanita, es que Dios me dijo, pilas, iglesia, pilas, porque es que hay, por ahí también hay muchos colados. En medio de esta iglesia hay colados que no son de Cristo. Y vienen a decirle a usted, Dios me dijo. Dígale, sí, pues si Dios me tiene que decir algo a mí, me lo dirá a mí mismo y no me lo mandará por medio de usted, porque yo también tengo oídos para oír. Ahora yo sé que Dios habla, claro que Dios habla. Pero si Dios me tiene que decir algo a mí, que soy el pastor, ¿por qué me lo tiene que mandar por medio de usted? ¿Luego es que yo soy sordo? El Señor también me puede hablar a mí. Y yo también oro. Y me levanto muy de madrugada a buscar la presencia de Dios. ¿Y Dios me habla? Claro que Dios me habla, amigo. La gran mayoría de mis sermones yo se los doy cuando Dios me los da. Pero la gente, como no estudia, la gente como come derecho, eso le mandan allá el pedazo de doctrina y se la come enterita. Entonces por eso andamos como estamos, porque nos falta conocimiento. Pero yo le doy gloria a Dios, porque aquí lo que ustedes reciben es conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Lea este pensamiento. El falso profeta, para dar fuerza a sus torcidas enseñanzas, siempre está diciendo, Dios me dijo, cuando Dios jamás, ¿qué? Le ha hablado. Véalos, iglesia, es que es bueno que de vez en cuando los vea, póngase a verlos. Y entonces usted se da cuenta y dice, oiga, de verdad, este man sí es mucho mentiroso. Dios me dijo, a toda hora es que Dios les dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Cuidado, iglesia, Dios no habla así. Perdóneme que yo le diga, pero Dios no habla así. Dios a veces nos habla, pero no está a toda hora, dígale, para que usted le diga a la iglesia. Y generalmente Dios me dijo que los que den la semilla de 1,000,000, Dios les va a dar 100. Y la iglesia corre. En cambio, yo sí le digo lo que Dios me dijo en su palabra: traed los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos sobre ustedes y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso me lo dijo Dios en la Biblia. A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Séptimo. Está bueno esto. Es un corrón que me dicen, alárguelo, pastor, alárguelo. Sí, pero no más, ya no más juguete. Ya con eso es suficiente, hermano. Séptimo, los falsos profetas y los falsos maestros hablan más de sus experiencias y viajes por el mundo que de la palabra de Dios. Eso sí se lo aseguro. Escúchelos. A toda hora hablan de viajes, de anécdotas, de cosas, pero de Biblia, pocón y pocón. Porque yo lo digo, no, porque lo dice la Biblia. Mire, 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Te encarezco, a ver, iglesia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino. Él está pidiendo algo. ¿Qué es? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que los consientas, que los arrulles.
Ay, perdón, discúlpeme, se lo suplico. Que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no quieren oír la palabra, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. A ver, pare ahí un momentico. Ahora sí quítelo del aire. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que Pablo le está pidiendo a su siervo Timoteo que deje de echar tanta carreta en el púlpito, sino que predique la palabra. No es que Timoteo lo estuviera haciendo, sino que Pablo le dice: cuidadito con ponerse a hablar de fábulas, historietas, y descuide la palabra. Yo te ordeno que redargullas, exhortes y reprendas con toda paciencia y doctrina. Ahí dice que los mime, que los arrulle. Ahí dice es que los exhorte a vivir vidas santas. Así que cuando usted vaya a una de estas iglesias, entre comillas, y a toda hora lo arrullen y lo mimen y le digan que usted es hermoso y cuchicuchi y precioso, cuando usted tiene rabo de paja, pues entonces usted dice: la verdad, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí, porque yo, bien malo que soy, bien pecador que soy, y el pastor allá en el púlpito dice que yo soy lo más de lindo. Entonces, mijo, usted está en una secta de error, porque a usted no le están mostrando su pecado. Pero si usted va a otra iglesia que no sea esta, a otra, y allá el pastor le dice la verdad, le dice que usted es un atarbán con su esposa, y la verdad porque el día anterior le pegó, le dice que usted es un guache, que tiene que cambiar si pretende ir al cielo, entonces quédese ahí, porque ahí sí le están enseñando una sana doctrina que lo va a llevar al cielo con la ayuda de Dios. Que hay algunos que predican: hermanos, Jesucristo murió en la cruz para perdonar todos tus pecados, y Dios te acepta tal como tú eres. No importa si eres débil. Dios te ama tal como eres. Porque Dios para eso murió. Jesucristo derramó su sangre para salvarte. No importa si de pronto abandonaste a tu esposa y hoy vives con otra. Él te ama. Él es precioso. Y usted, ay. Pero si alguien le dice, como decía Juan el Bautista: Herodes, lo que estás haciendo es pecado. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Eso es adulterio, impío. Si no te arrepientes, morirás. Entonces dice: ay, no, ese man habla muy feo. Uno va a que lo consienta y sale uno todo apaleado, sale uno todo maltratado. ¿Sabe cuándo usted no va a salir maltratado? Cuando usted sea un hombre de Dios verdadero, cuando usted sea íntegro, cuando la palabra a usted le agrade y no lo golpee, sino la palabra lo reconforte. Ese día usted estará en la verdad. Pero mientras mis sermones lo golpeen, es porque usted tiene rabo de paja, es porque usted está mal, es porque usted necesita cambiar. El día en que el Espíritu me muestre que usted ha cambiado, yo seré el primero en decírselo. Pero mientras Dios me muestre que estás en pecado, yo te lo voy a decir. Porque yo no vine a agradarte, yo vine a salvar tu alma del fuego del infierno. Aleluya. A Dios sea la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces Pablo le dice: repréndelos, exhórtalos, háblale la palabra, para que no vayan a caer en error. Porque hay algunos que tienen comezón de oírle, hablan de la Biblia y no quieren. Entonces por eso aparecieron un montón de maestros que le van a hablar conforme a sus propias concupiscencias, a lo que quiere oír, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas, a las historietas, a los viajes, a contarle que estuvo en la luna, en Júpiter, que se tomó un tinto en la luna, que estuvo por allá con los marcianos. Yo no sé, eso le hablan de unas películas todas extrañas. Le hablan de viajes, que estuvo en Londres, en Miami, en todos los lugares. Y el hermano dice: ay, qué bacano ese pastor, cómo viaja. Pues con su plata menso, con la plata que usted le está dando, a ese man está viajando con su platica, con los ahorros que usted tiene, con lo que usted no le da a sus hijos, con esos que está viajando, con esos que está dando esa vida de lujo, de placeres. Esa es la verdad. Dígale a su hermano: no sea menso, no se deje tumbar. Ahora, yo no estoy diciendo que no se pueda viajar. Pues lógico que hay que viajar, hermano. Pero es que hay algunos predicadores que se la pasan más viajando que predicando. Todo el año vienen viajando. Uno dice: esos manes si se dan una vida, hola. Increíble. Vamos a ver cuando Cristo venga, ¿qué va a decir? Yo no sé qué le van a decir. No, Señor, ¿cómo le parece? Cuéntame, ¿qué hiciste con los talentos? Me compré un jet privado. Uy, un carrazo, mira el carrazo que me compré. Y el Señor le va a decir: sí, muy lindo tu carro, hermoso tu jet, tremendas tus limusinas, muy bonito. ¿Y no te diste cuenta que allá había un poco de ovejitas que no tenían para comer? ¿Hiciste algo por ellos? No, Señor, yo no hice nada. ¿No sabías que allá en la escuela dominical había un poco de niños que no tenían cómo ir a estudiar? ¿Les ayudaste? Ah, sí, yo puse un colegio. ¿Y a cómo era la pensión? 500 mil mensuales. No, pues le ayudó harto. No hay que ayudar tanto. Hoy en día los colegios cristianos son más costosos que los mundanos. Para meter a un chino a un colegio cristiano tiene que ser un milagro sobrenatural, hola. ¿O no? Pero espere que nos devolvamos y vamos a hacer un colegio aquí, pero hermoso, para la gloria de Dios. De verdad hermoso. Toca despacio porque no es fácil, iglesia, eso es ahí a pedacitos. Vamos despacio. Algún día yo les voy a decir: por fin podemos devolvernos. Por ahora, ¿qué les pido? No les pido plata, les pido es que me ayuden a qué. Ah, seguimos trabajando, ahí despacio, parece que no pasa nada, pero sí pasa. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer tanto algarabío. Cuando ustedes vean el momento menos pensado, ustedes van a decir: hola, el pastor, sin estar acosando, construyó la obra que Dios le mandó a hacer. Cuando menos piense, ustedes se van a llevar la sorpresa. Así que frescos, no se preocupen, nada de nervios. Octavo y último, ya para que no les duela tanto la nuca a los falsos profetas, y los dejo descansar. Octavo, los falsos profetas y los falsos maestros convencen a sus seguidores que ellos son los únicos que conocen y tienen la verdad. Les prometen libertad, pero con esta manipulación mentirosa esclavizan a los incautos. Eso sí, le aseguro que falso profeta le va a decir que el único que tiene la unción verdadera es él, que el único que tiene la verdadera palabra es él, que la única doctrina verdadera es la de él. El resto somos unos paticorticos que no servimos para nada. Eso se lo dice un falso profeta. Que la única iglesia donde hay salvación es en la de él y punto. El resto estamos en la paila. Así que ponga cuidado. Yo le aclaro y quiero dejarle en claro esto. La única iglesia que está enseñando la verdad no es esta. Hay muchas que están enseñando la verdad. No somos la iglesia que tenemos la verdad total y revelada. Muchos somos perfectos. No, somos una iglesia llena de errores, empezando por mí. Pero somos una iglesia que procuramos al máximo servirle a Dios con un corazón limpio. Hasta donde más podemos, nos esforzamos por vivir una vida recta y obediente a Dios. Quiero dejarle en claro que hay muchos pastores buenos, de sana doctrina, generalmente de iglesias pequeñitas, que aman a Dios preciosamente. Hay muchos que aman a Dios del corazón, pero también tengo que denunciar que hay también muchos que se torcieron de la palabra,
que ahora lo único que les interesa es la platica, la marmaja, el billete, el cash money. Y se desviaron de la palabra y de la doctrina. Y como ministro estoy obligado a abrirle los ojos, que no solamente están por allá en otros países, que aquí también hay, en Colombia y en Bogotá, y que ustedes tienen que abrir los ojos. Segunda de Pedro. Ellos dicen, como le demostré, que los únicos que tienen la verdad son ellos, nadie más. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Oiga lo que dice el espíritu de estos hombres. Estos son fuentes sin agua. Póngamele el freno, póngamele el freno de aire. ¿Qué es una fuente sin agua? Que usted va a beber y no hay nada. O sea, dicen tener la verdad, pero cuando usted va a beber, no hay nada. Son fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad. Yo tengo la verdad. Mire, el Espíritu Santo se me apareció. Siempre hablan la misma historia. Siempre van a lo mismo. Yo estaba en la playa, yo estaba en no sé dónde, yo estaba tomándome un coco loco y de pronto el Espíritu se me apareció y me dijo. Yo estaba no sé en dónde y el Señor vino personalmente y me habló cara a cara. Por ahí alguno se atrevió a decir que el Señor, es que es increíble esto. Alguno se atrevió a decir, el Espíritu Santo me mandó a decir que Jesucristo se aparecería físicamente en mis predicaciones. Que la gente que iba a ver cuando yo estuviera predicando vería a Cristo personalmente, iba a aparecerse, una teofanía iba a aparecer ahí. Hasta el momento no se le apareció. Y la gente sigue comiendo carreta. Les promete libertad, pero ellos mismos son esclavos ¿de qué? De corrupción. Judas capítulo 1 y versículo 12. Judas 1:12. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestros vestidos, que comiendo, oiga, comiendo impúdicamente de vosotros, se apacientan a sí mismos. O sea, está diciendo que comen sin merecerlo, de los diezmos que les arrancan, de la plata que les roban. Nubes sin agua, llevadas de allá para acá. ¿Para qué sirve una nube sin agua? Para nada. Llevadas de allá para acá por el viento. Árboles otoñales, pero sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, echando cepillo a las personas para sacarles provecho. ¿Cuál cree que será el provecho? El dinero. Mire que no es mentira, los adulan. ¿Usted sabe qué es adular a alguien? Cepillarlo, decirle que es lo más hermoso, lo más lindo, echarle cepillo para poderle sacar el dinero. Así que, hermano, lea estos pensamientos, y el que tenga oído que oiga, y el que no quiera oír que lleve del bulto, porque yo le hablé clarito. Lea estos pensamientos. Los falsos profetas enseñan a sus seguidores que ellos son los únicos
poseedores de la verdad, que ellos son los únicos verdaderos maestros, apóstoles y profetas. Estos falsos profetas amenazan a sus seguidores diciéndoles que perderán la salvación si no son parte de sus grupos y organizaciones. ¿Sabían ustedes que algunos maldicen a sus ovejas cuando se van y los asustan y les dicen que van a estar arruinados? Pero yo le digo una cosa: deje de comer carreta. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Ustedes son benditos de Jehová y lo serán siempre, donde vayan. Nadie lo puede maldecir, porque la palabra dice que Dios le dio a usted un escudo de la fe para que resista los ataques del diablo, los dardos del maligno. Nadie lo puede maldecir. Si usted se va de esta iglesia, jamás lo voy a maldecir. Lo bendigo, que le vaya bien y que ojalá llegue a un lugar de sana doctrina. No lo voy a maldecir así se cambie de sed, se vaya para una secta de error. Yo no lo voy a maldecir porque Dios no me mandó a maldecir, me mandó a bendecirlo, me mandó a llevarlo en bendición, no a condenarlo. Por eso cada vez que oro lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo en Cristo Jesús, aleluya. Amén, iglesia. Usted no me pertenece a mí. Yo no lo compré a usted, usted no es propiedad mía. A usted lo compró alguien a precio de sangre. Ese alguien que vino hace 2000 años a morir en la cruz, él es su dueño, él pagó un precio por usted. Usted verdaderamente le pertenece a él. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es su dueño verdadero. Pero yo no lo compré a usted, ni nadie de esos falsos profetas lo compró a usted. Nadie lo compró a usted. Usted libre de ir donde quiera, con tal de que sea en el Señor, con tal de que no se desvíe de la fe, con tal de que no se deje engañar. El día que usted quiera irse de esta iglesia a otra, ojalá tenga la sabiduría para ir a un lugar de sana doctrina, donde le enseñe la verdad, no donde lo mimen, donde lo arrullen. Allá no vaya, porque allá lo van a engañar. Vaya donde lo exhorten, donde le enseñe la doctrina, donde lo insten a tiempo y afuera de tiempo, lo redargullan, lo exhorten con toda paciencia y doctrina. Allá ese lugar vaya, porque está en un lugar de bendición. Vaya porque Dios estará con usted donde Él lo envíe, aleluya. Y no se vaya de aquí en maldición, váyase con mi bendición. Porque Dios no me mandó a maldecir, ni nadie tiene el derecho de maldecir lo que Dios ha bendecido. Usted es un bendito de Jehová y usted lo será por siempre, por el poder del nombre de Jesucristo, aleluya. Esta no es una iglesia de opresión. Es que aquí tienen que quedarse porque los únicos que tenemos la verdad somos nosotros. No, tenemos la verdad, sí. Pero no solo nosotros, hay muchas iglesias de sana doctrina. Gloria a Dios, todavía quedan. Pero también hay muchas que están perdidas. Otro pensamiento: estos falsos profetas prohíben tajantemente leer o escuchar material que no sea de su organización o que enseñe en contra de esta. Hay algunos hermanos que me han dicho: pastor, como abrieron el instituto bíblico aquí, me toca retirarme de allí. Le dije: ¿y por qué se va a retirar? Pastor, es que lo que... No, hermana, siga donde está. Es mentira, algunos no me han preguntado y yo les he dicho: sigan donde están. Yo no tengo ningún problema que usted se eduque, con tal de que yo sepa que donde usted está estudiando sea una iglesia de sana doctrina. Porque también si usted me dice: pastor, es que voy a hacer un seminario en Pare de Sufrir, yo le digo: la voy a poner a sufrir de verdad. Pues ahí sí la cosa es diferente. Pero muchos de ustedes están en otros institutos bíblicos y nadie les ha prohibido. Pero si yo sé que se está metiendo en una secta de error, tengo que abrirle los ojos. Y lea este pensamiento y con esto termino. Prohíben a sus seguidores cualquier amistad con gente que no sea de su secta. Eso sí le aseguro. Generalmente les enseñan orgullo. Somos los únicos y casi nunca se mezclan con otras ovejas. Casi siempre esta secta de error le convencen a sus seguidores de que son los perfectos, de que se sientan como lo máximo, y entonces miran a los otros como por debajito. Y yo le digo una cosa: eso es pecado, iglesia. Todos somos iguales ante Dios.
Jesucristo no viene a salvar una iglesia de estrato 6, Él viene a salvar a la iglesia por la que Él derramó su sangre y derramó hasta la última gota de su sangre. Él viene a salvar a todas sus ovejas, no a algunas, no a las que tienen plata, sino a todas las que le aman y le siguen con corazón limpio. Aleluya. A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso a Dios si aprendió algo. Levanten la mano los que creen que esto sirvió. Deje las manos arriba y dígale a Dios: Señor, por favor, ayúdame a entender que tú me pedirás cuenta de lo que aprendí. Ayúdame a usar lo que aprendí para abrirle los ojos a los que están en error. Amigos, parientes, familiares, yo no sé. Yo sé que Dios le está mostrando a alguien. Tiene que hacerlo, iglesia. Pastor, pero es que se gasta un genio. ¿Y qué? Yo creo que por mucho le cascará, pero la palabra no vuelve vacía. No, mentira, no les van a pegar. Por mucho le pondrán bravo. Ay, usted porque me hablara, nada quiere. Pero se irá para la casa. Se acostará. Y por la noche vendrá sus palabras. Y eso empezará a martillarle. Y el Espíritu Santo empezará a hablarle. Pero si usted por cobardía, porque no le deje de hablar, cierra su boca, usted le dará cuentas a Dios. Porque Dios le va a pedir cuentas por esa alma. Yo no le estoy diciendo que lo traiga para acá. Voltea a mirar cómo está esto. Aquí no cabe un tinto. Yo no le estoy diciendo que lo traiga aquí, hermano. Llévelo a otra iglesia, pero de sana doctrina. Nadie está diciendo que tengo afán de crecimiento. No tengo ningún afán de crecer numéricamente. Así que no le estoy diciendo que los traiga para acá. Le estoy diciendo es que los saque del error y los lleve a una iglesia de sana doctrina. Hay varias, hay muchas. Pero no lo deje en el error, por favor, porque Dios le va a pedir cuentas. Padre, yo bendigo a mis hermanos y te agradezco porque terminé este tema tan tenaz. Fue duro, Señor, pero yo te pido que esta palabra edifique a tu iglesia, salve a todos los que están perdidos. Iglesia, les doy una última palabra que el Señor me trae a mi corazón. No me la dijo, me la trae a mi corazón. La palabra dice en el libro de Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4. Salí de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, para que no tengas que recibir parte de sus plagas. Esta gente tiene que salir del error, porque están participando del pecado y sin duda van a recibir parte de las plagas y del castigo. Que Dios les ayude a entender esto y que les dé el valor que yo tuve de enseñar la verdad. A Dios le pertenece la gloria. Los bendigo.